amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero que muy bien. Sé que he estado unos días que no he subido muchos vídeos, pero he tenido obligaciones en el día a día, bueno, vosotros ya sabéis lo que es eso, y no lo he podido evitar. Pero ahora sí, amigos, estoy aquí y os traigo un tema muy interesante que estoy segura que a los amigos de México les encantará. Así pues, amigos, prestad atención porque el tema no es muy conocido, pero es muy interesante y estoy segura de que os encantará. Por cierto, que el flequillo se me pone todo el rato encima del ojo, se me tapa el ojo. Y algunos decís que es un símbolo Illuminati. Yo solo os quiero decir que no todo es tan rebuscado a veces y que simplemente, pues, me he descuidado el pelo un tiempo y me acaba tapando el ojo. Pero bueno, es algo que quería aclarar, ya que sois muchos o bastantes para lo que es que me lo habéis dicho, y simplemente es, pues, un descuido. Así pues, amigos, os dejo con este vídeo tan interesante que os he preparado. Prestad atención, comenzamos entonces. Vamos a viajar hasta el Valle de Santiago, ubicado en el centro de México. Allí nos encontramos un lugar mágico de nuestro mundo que merece ser estudiado. En este valle se reparten por una superficie de 7 kilómetros cuadrados 7 volcanes ya extinguidos, que al observarlos a vista de pájaro podemos notar algo realmente sorprendente. Los volcanes parecen estar alineados y distribuidos formando la forma de una conocida constelación, la Osa Mayor o el Carro. En este canal ya hemos hablado sobre correlaciones astronómicas en construcciones ancestrales, como pueden ser las más emblemáticas las pirámides de Giza y la constelación de Orión. Sin embargo, si estas correlaciones ya suenan increíblemente difíciles de llevar a cabo por los antiguos constructores, como es el caso de las pirámides, imaginaros cómo es posible que esto ocurra con unas formaciones naturales. Es cuanto menos algo realmente inaudito. Pero muchos aún pueden creer que esto se puede deber a una gran coincidencia o a la arbitrariedad de la naturaleza. Sin embargo, hay mucho más misterio en este valle. Atraída por estos enigmas, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana, Guadalupe Rivera, llegó a la conclusión de que cada 1040 años la Osa Mayor terminaba situándose en la vertical de estos 7 volcanes. De nuevo, parece haber otro capricho de la naturaleza. Pero no he podido encontrar más datos al respecto, es un misterio silenciado y la información es mínima. Sin embargo, algunos podéis dejar esto como una anécdota o casualidad, pero los misterios en este valle no acaban tan rápido. Mucho se ha relacionado este lugar con avistamientos ovni y antiguas historias sobre un mundo subterráneo donde habitaban seres gigantescos que de vez en cuando subían a la superficie y establecían contacto con los lugareños. Se dice también que estos seres le transmitieron a los campesinos el secreto para cultivar verduras gigantescas y que todas las noches surgen de las lagunas naves voladoras que se elevan hacia el cielo. No puedo evitar recordar las historias de los Macuxis y el mundo interior. También hablaban de verduras gigantes con las cuales eran recompensados las tribus cuando bajaban y protegían las misteriosas entradas a este supuesto mundo intraterreno. Pues bien, hubo un tiempo, hace pocas décadas, durante los años 60, en la cual los lugareños de la zona del valle cultivaban verduras gigantescas a través de un proceso secreto que tenía que ver con los astros y ciertas horas cruciales en las que tenían que plantar las semillas. Pues bien, el gobierno de México les prohibió cultivar estas verduras ya que suponían un peligro para las grandes multinacionales. Cuando ocurren estas situaciones no puedo hacer más que entristecer. Imaginad la de hambre que podría ahorrar que se supiera cultivar de esta forma, o al menos los que ya lo hacían poder seguir haciéndolo. Pero la avaricia humana no tiene límites. Algunos dicen que el gran tamaño de las verduras se podía deber a que en la zona podían haber muchos nutrientes y sales que ayudasen al desarrollo de las plantas. Sin embargo, esto queda descartado cuando, justo antes de prohibir su desarrollo, un grupo de expertos desconfiados sometieron a prueba el crecimiento de estas plantas. Los llevaron a un campo experimental próximo a Tampico. Ingenieros agrícolas y del gobierno se enfrentaron en un reto contra los campesinos de Santiago. Unos sembrarían las hortalizas siguiendo sus métodos tradicionales y los otros usarían su método secreto. Los resultados fueron increíbles. Los que siguieron el método convencional hicieron una producción media por hectárea de 8 toneladas frente a las 100 de los campesinos y su milagroso, por así decirlo, método. Tras esto, como os decía, al poco tiempo y al ver peligrar las mafiosas multinacionales, se les prohibió toda producción.
Aquí podemos ver una vez más otro ejemplo de cómo la avaricia humana puede llegar a límites extraordinarios. Imaginaros que realmente, aunque aquí sí que me doy el lujo de teorizar, que esos supuestos seres que vivían en el interior de la Tierra existieron o existen, y ellos, como dicen las historias, les pasaron este secreto a los lugareños. ¿Os dais cuenta de cómo cuatro multinacionales con dinero se cargan en un instante algo que, aparte de poder quitar mucha hambre, es tan ancestral y maravilloso? Y al igual que lo han hecho en este caso, lo hacen en muchos más, mentes brillantes que han sido silenciadas por inventar ciertos motores o generadores de energía que harían peligrar las millonadas de las eléctricas o las petroleras, remedios naturales contra ciertas dolencias que estremecerían a las farmacéuticas o simplemente personas que saben más de lo que deben. Me doy cuenta que cada vez que investigo algún tema, aparece el fantasma de la censura o de la ridiculización, acechando, esperando a que desistas y sigas el juego al que nos tienen sometidos. Sobre todo durante estos últimos meses, se nos está ridiculizando muchísimo el colectivo de la conspiración. Salen grandes youtubers que de repente comienzan a despotricar sin saber ni aportar nada, solo repitiendo como loros lo que les han enseñado, como si fuera algo malo utilizar el cerebro para algo más que memorizar. Esto es lo que se está inculcando desde no hace mucho. Ciertas personas, por sentir que forman parte del colectivo intelectual, por así decirlo, de Internet, se suben al carro y empiezan a ridiculizar todo aquel pensamiento fuera de lo establecido. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Pues no desistir. Seguir divulgando y aportando datos incómodos para la estructura social en la que nos han atrapado. Espero, y espero de verdad, que algún día llegue el momento en el que las evidencias sean tantas y tan extendidas por el mundo que hasta los que no se cuestionan su realidad vean al fin que nos han dividido durante tantos años solo para que no podamos hacer frente a las dificultades y mentiras en las que nos han ido acorralando a lo largo de tantos años. ¿Qué opináis de este tema? Como siempre os digo, me gustaría mucho saber vuestra opinión, sobre todo los compañeros de México. Si hay alguno que sepa algo más acerca de todo esto, algo que solo salga en los medios de allí, alguna información, lo agradecería mucho. Por ejemplo, esta mujer, la investigadora de la constelación y de la correlación que había en las siete volcanes, Guadalupe Rivera, no he conseguido encontrar nada de nada, pero es que nada, de esta mujer. Y la verdad es que me interesaría mucho saber dónde está, si es que aún está, y qué fue de sus investigaciones. Lo único que he podido encontrar es en el libro de J.J. Benítez, el de mis enigmas favoritos, en el que allí sí que nombran este misterio tan intrigante. Pero como os decía al principio, es muy poca la información que hay al respecto de este enigma. Así pues, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si tenéis algún dato que aportar o alguna información al respecto, os lo agradeceré mucho. Así que nos vemos muy pronto, ahora sí. Os mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. ¡Hasta la próxima!